todos y todas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Lo primero es que quiero pediros disculpas por no subir muchos tutoriales. Lo que pasa es que hacer un tutorial requiere mucho tiempo. Cuando se coloca la cámara, que en mi caso es un teléfono móvil, pues siempre estoy pendiente de no meter la cabeza, de si se está grabando y corta. Luego la edición me cuesta un montón. Entonces, estos meses tengo demasiado trabajo, tengo muchos encargos de comuniones, tengo varias cosas para bodas y me es totalmente imposible dedicarme a grabar tutorial porque no tengo horas. Entonces, os pido perdón porque yo quería haber grabado el tutorial de este libro, bueno, de este álbum de comunión, pero os lo voy a explicar lo mejor que pueda, ¿vale? Así que empezamos. Os cuento. Esto, como veis, es un álbum de fotos. Mide 16 centímetros de alto por 20 de largo. Es tamaño A5. Un A5 es un folio partido por la mitad. Más o menos. Lo he encuadernado con espiral. Y bueno, pues le he puesto este colgante, este papelito. Está realizado íntegramente con la comunión de Daika del 2017. Está decorado pues con recortes de papel. Estas letras están hechas con un troquel, con la silhouette cameo, con un plotter. El cierre es una lazada de raso. Perdón, de organza. Y bueno, por detrás pues es así, le he puesto un sellito y bueno, le he combinado dos papeles y le he puesto esta... No es puntilla, este lacito, que me parece súper gracioso. Esto se mueve con las bolitas. Y bueno, vamos a verlo. Bien. La tapa, como veis, le he puesto la etiquetita para que el niño rellene con sus datos. Y la primera sorpresa es esto. Este papel trae esto impreso y lo que he hecho ha sido recortarlo con el cúter, ¿veis? Y justo esto de aquí es para colocar una fotito. Y bueno, como le he puesto una puntilla, pues lo sujeta un poco. Lo amplío para que lo veáis. En esta página, al ser, bueno, os comento, como os he dicho, las páginas son folios partidos por la mitad, para el tamaño. 14,8 creo que es de alto, por... no llega a 15, 14,8... por 21 me parece. Entonces es ideal para poner fotos de 10x15. ¿Qué pasa? Que aquí no quiero tapar el dibujo, entonces la sacamos en 9x13, la colocamos así y ya está. Estos papeles van todos pegados sobre unas bases que las he hecho con cartulina de alto gramaje. Aquí le he hecho una cascada, es una cascada interior, ya ahora os lo voy a explicar un poco para las que queráis. Son para fotos de 10x15, sí, de 10x15. Os explico, aquí esta es una forma distinta de hacer cascadas y es meterlas por debajo del papel. Lo que se hace es marcar con un lapicero, meter el cúter, cortar una raya y encajar la hoja por dentro. Se le hace una solapita pequeña y se mete por dentro y entonces queda oculta. Y por dentro del propio papel he metido el cordel para atarlo y que se me sujete. La siguiente pues tiene espacio para otra foto aquí. Esto lo he dejado parcialmente pegado para encajar la foto. Puede ser incluso así, una de 9x13 así. La idea era ponerla así. Lo que pasa es que habría que recortarla o bien pegarla encima. O así. En fin, aquí cada una tiene que jugar un poco con el tamaño de fotos. Esto es un bolsillo que lleva dos tarjetas. ¿Veis? Podemos escribir o pegar fotos. Creo que el tamaño, sí, es de 10x15. Y se guardan en este bolsillo. Este es el mismo papel, la parte del reverso y el delantero. Entonces lo que he hecho es pegarlo por aquí, por estos extremos. Y así pues
no se hace de bolsillo, es muy sencillo. Vamos a poner así. Como veis, no tiene demasiada dificultad. Esto es un troquel para la Big Shot. Entonces se abre así y tenemos un espacio grande para poner foto y poner incluso foto pequeña de 7.5 x 10. Y aquí pues vamos a poner una foto de 10 x 15 así. Aquí debajo he pegado un imán. Entre la cartulina blanca de base he pegado un imán y luego le he puesto este papel por encima, y la solapa derecha está también pegada por debajo. Esa técnica la podéis ver en alguno de mis tutoriales, que ya os he explicado cómo hacer solapas por dentro de las hojas. Aquí tenemos para otra foto. Esta es de 10 x 15. La cortamos un poco y ya nos encaja. En esta hoja lo que tenemos es esta estructura con ojales y cordel. Bien, se abre así y tenemos aquí espacio para foto, espacio para foto. Este es el papel que uso de bases, como podéis ver. Esto también es un troquel de borde. Y sin más. Y esto es con un circulito, le pegué otro papel decorado y así me hace de cierre. De esta manera no se fuerza el borde, porque esto lo podemos meter debajo, directamente debajo del papel decorado, pero se acaba forzando. Entonces lo mejor es hacerle un tirador de esto, de este tipo. Entonces nada, esto lo metemos por aquí. Lo atamos. Le hacemos una lazadita o un nudito. Yo en este caso le estoy haciendo una lazada. Y listo. ¿Veis? Esta hoja lo que tiene son las puertas que suelo hacer. Es la misma técnica. Es recolmete hacer. Si esto mide, que no lo veis. Si esto mide, no sé lo que mide. Y no tengo una regla a mano. Bueno, si esto mide 8 centímetros, imaginaros. Le pongo otro centímetro más, no, o sea, corto 9 centímetros, le marco un centímetro y lo encajo debajo del papel decorado para que no se vea la unión. Y bueno, pues aquí podemos poner eso, una foto de 10 x 15, y aquí escribir o poner fotos más pequeñas. Esto lo he enganchado así, como se enganchan los tags. Este álbum lo he hecho diferente, ¿veis? Y pues eso, cojo un cabo, lo meto por el agujerito y lo ato. Le hago otra lazadita, si se deja. Es que encima esta cuerda es muy resbaladiza. Bueno, luego se lo ato mejor. Encima con las uñas recién pintadas, pues estas etiquetitas están parcialmente pegadas para encajar una foto pequeña. ¿Veis? Así. Y otra aquí. Si queremos, claro. Bien, no habría ni que pegarla, se sujeta sola. Bien. En esta hoja he dejado justo este espacio para colocar una fotografía de 9 x 13. Esto lo he pegado en 3D. Ese es otro truco. He recortado esta etiqueta, le he puesto espuma debajo. Y lo veis ahí dentro. Y se pega así. Bien. Este lecho, este es un tríptico. Como veis, lo he atado a la anilla. Mirad. El cierre lo he atado a la anilla. A ver qué enfoque. Ahí. He hecho unos nuditos y lo he atado a la anilla. Entonces, esto va así. Esto se abre así para colocar foto. Una foto aquí. De 9 x 13. Es lo que mide. Y aquí podemos poner 1, 2, 3 fotos, 4 fotos. Y aquí pues lo he decorado para no ponerle más fotos. Simplemente esto es coger un trozo de papel de más o menos. Voy a buscar una regla.
Ala. Más o menos. Sí, casi 29 centímetros. Más o menos. Y le he hecho tres dobleces. O sea, bueno, dos, uno y dos. A 9 y a 18. Y así dobla así. Aquí le troqué el borde. Y ya está. Y esto, pues nada, se ata así. Se gira, le coloqué un brad. Claro, de cierre es un brad. La siguiente tiene un bolsillo lateral. Es un bolsillo sencillo. Simplemente es pegar por aquí, por aquí, por aquí. Y le echo dos etiquetas. Para poner fotos. Las he decorado con recortes de la colección. Y con otro recorte, el recordatorio. Este tiene 8 páginas en total. Aquí, ¿veis? Lo que se trata también es de coordinar un poco los colores de una hoja con la otra. Como podéis ver, este papel es igual que este. Y aquí es para poner fotos con la familia. ¿Veis? Gracias, mamá. Y aquí ponemos la foto de mamá. Y aquí podemos escribir. O pegar una foto. ¿Veis? Que lo he pegado. Solo he pegado la mitad para colocar. Una fotito, por ejemplo, de 7x7. Estas habría que cortar, ¿vale? O escribir. Y ahora por aquí abrimos y tenemos la de gracias, papá. Esto simplemente es un trocito de papel que he hecho. Es como el tríptico, pero doblado así en zigzag. Y se cierra y se sujeta porque le he puesto un imán que está justo aquí debajo. Y justo aquí debajo. Y hace que se sujete. Aquí un bolsillo, como igualito que el anterior. Pegado así. Y dos tarjetas. Para fotos de 10x15. Como podéis comprobar, caben fotos de 10x15, de 9x13. Y algunas más chiquitinas. Aquí otro detalle en relieve. Y espacio para la foto. Le he metido un velum que me gustó. Tiene estrellitas. Y bueno, aquí le he puesto una etiquetita. Y otra etiquetita. Aquí podemos dejarlo así o pegar alguna foto. Por ejemplo, yo por ejemplo lo dejaría así y la foto la pegaría en esta hoja. En este caso, pues una foto grande de 10x15. Y bueno, y esta es la última, que es este detalle, pues eso, para foto de 9x13, por ejemplo. Y este libro, después le he puesto un pequeño apartado para firmas, ¿veis? Le he hecho esta hoja separadora, pone libro de firmas, y luego lleva poquitas hojas, que me pidieron que no fuera muy gordo. Entonces lleva 6 hojas, en este caso, con sello. Para que le dejen dedicatorias y nada, y esto va en blanco. Y este es el libro de firmas, álbum de fotos, más bien álbum de fotos con apartado para firmas. Espero que os haya gustado y bueno, si tenéis cualquier duda, me escribís y yo os explico un poco cómo lo he realizado. ¿De acuerdo? Hasta luego.